Namaste, bienvenidos a Sana Yoga, el mejor momento del día para tomar unos minutos para ustedes. Hoy vamos a aprender posturas de equilibrio. Quizá es el reto más grande para todas las personas que empiezan en el mundo del yoga y hasta para las que llevan muchos años. Para las posturas de equilibrio influyen muchísimas cosas, su cansancio, lo que hayan hecho en el día, qué tan fuerte está su cuerpo, cuánto hayan dormido. Muchas cosas influyen, así que si hoy no es una práctica perfecta, que sea un muy buen acercamiento. Existen sí tres claves que nos van a ayudar muchísimo a mejorar ese balance. Primero, aprender a activar fuerzas opuestas. Aprender a activar fuerzas opuestas es parecido a esas balanzas antiguas en las que medían las frutas, por ejemplo. Entonces es aprender a poner igual fuerza a este lado y a este otro lado y generar de esa manera un excelente balance en el que mi cuerpo esté muy cómodo y aunque esté de pronto temblando un poco, no pierde el equilibrio. Segundo, respiración profunda. Recordamos que solamente por la nariz. Cuando respiro solo por la nariz me obligo a estar en el presente, me obligo a estar enfocado, me obligo a que esa respiración no se vaya de una manera automática, y a que de esa manera mi cuerpo se mantenga en lo que está. Y tercero, se llama Drishti en yoga o atención ininterrumpida en un punto fijo. Escojo un punto fijo para mirar y no lo abandono por nada, es mi enfoque perfecto y ahí pongo toda mi concentración. Fuerzas opuestas, respiración profunda, mirada en un punto fijo. Con esas tres claves vamos a intentar entonces mejorar o avanzar en algo en el balance en el día de hoy. Vamos primero con una respiración sencilla, se llama respiración del gato y la vaca. Nos vamos a apoyar en 4 apoyos, con manos justo debajo de los hombros y al ancho de los hombros además, y rodillas justo debajo de las caderas y además de lado al ancho de las caderas. Vamos a movernos respirando solamente por la nariz. Inhalo, miro arriba, saco las caderas atrás. Exhalo por la nariz y levanto todo lo que pueda, mis hombros, mis vértebras de la espalda. Inhalo por segunda vez, miro arriba, saco las caderas atrás. Exhalo, activo mi espalda, levanto, suelto cualquier tensión que pueda haber en esa zona. Inhalo, suelto el estómago, levanto las caderas, levanto la mirada. Exhalo, tercera vez. Cuarto inhalo. Por completo exhalo. Cinco inhalo, miro arriba, saco las caderas atrás. Exhalo, levanto todo lo que pueda a mi espalda. Y solo una vez más, inhalo, miro arriba, saco las caderas atrás. Exhalo por completo, levanto las vértebras, miro al ombligo, sostengo. Ahora voy a mirar al frente, voy a escoger un punto fijo para mirar y voy a activar fuerzas opuestas. Talón derecho se va atrás, el pie en flex, cuando los dedos miran hacia abajo se llama pie en flex de esa manera. Empujo fuerte el piso con la mano derecha y voy a levantar el brazo contrario, brazo izquierdo se va al frente. Fuerzas opuestas entonces sería que mi talón derecho se estira con tanta fuerza atrás que mi brazo izquierdo tiene que hacer la misma fuerza para adelante. De esa manera logro que en medio de todo, en el tronco se genere un gran equilibrio. Con todo esto miro un punto fijo, me concentro, activo mi respiración solo por la nariz y me quedo. Doblo la pierna derecha, con la misma mano que estaba arriba que es la izquierda, cojo el pie por dentro, es decir, casi que al ladito del dedo gordo. Y de ahí nuevamente, hay una fuerza opuesta que siempre me lleva hacia el suelo y es la gravedad. En ese caso con más intensidad, fuerza opuesta. La pierna se va arriba, arriba, muy arriba y miro mi punto. Apoyo las dos manos, los dos pies. y me siento un momento atrás en los talones. Con solo esta pequeña activación ya hay un mundo de calor en el cuerpo. Ya estamos entonces listos para ensayar un paso más adelante. Para esto nos ponemos entonces de pie y nos vamos a ir a la posición del águila, Garudasana. Vamos a hacer con cada una de las dos piernas igual tiempo, y para eso es muy útil, como les decía, contar sus respiraciones. Para que sea equivalente en cada lado, vamos a hacer 5 respiraciones en cada una de las dos posiciones del águila. Inhalamos con manos juntas, estiramos arriba. Exhalamos con brazo derecho, nos vamos adelante. Brazo izquierdo pasa por debajo. La palma mira hacia afuera, es decir, no me está mirando a la cara, y de esa manera la mano derecha va a venir a juntar lo más cerca posible todos los dedos, los centro en la cara, los bajo más que mi nariz, sostengo los brazos. Ahora piernas, doblo las piernas, dejo mi pierna derecha apoyada, la pierna izquierda va por el frente, por encima, y si me da naturalmente con el empeine engancho por detrás. Si es difícil hacer ese enganche del empeine, no se preocupen, lo pueden dejar también a un lado y tratar de equilibrar de esa manera. Para equilibrarse acá entonces van a bajar los codos, van a mirar un punto fijo en las manos o al frente de ustedes y vamos a sostener. Recuerden, el cuerpo puede hacer micromovimientos, claro, está difícil el balance porque no está en sus dos pies. Para eso estamos respirando, mirando un punto fijo, activando fuerzas opuestas. Para volver estiro, junto las plantas de los pies, estiro brazos afuera, junto las palmas de las manos. Exhalo, manos en el corazón. Inhalo, brazos arriba. Cambio de lado, ahora brazo izquierdo se va al frente, el brazo derecho pasa por debajo, la palma no me mira a mí, mira hacia afuera. Junto las manos, intento empalmar con todos los dedos lo más parejos posible. Si su águila se ve así, está perfecta. Es simplemente llevarlo al máximo y también codos y manos lo más abajo que pueda. Doblo las rodillas, la pierna derecha se va por fuera. Si el empeine naturalmente se engancha atrás lo hacen, y si no lo dejan a un lado. Escogen su Drishti, su punto para mirar. Se concentran en contar ahora sus respiraciones. Iniciamos entonces con la siguiente postura de equilibrio. Entonces cada que vamos avanzando vamos sintiendo que el cuerpo tiene que retarse un poco más, pero el reto es en concentración. Eso es lo que más nos va a ayudar a mejorar este balance. El siguiente balance que vamos a ensayar hoy se llama Guerrero 3. Para Guerrero 3 necesito que el pie derecho, que es el primero que se va a sostener en el piso, se abra, se agarre del suelo o de la colchoneta y nos ayude a mantenernos de esa fuerza en balance, como si fueran las raíces de un árbol que me va a dar el balance. Inicio entonces con los brazos arriba, voy a entrelazar las manos, voy a dejar dedos índices y gordos por fuera. Inhalo, dejo solo el pie derecho apoyado y el pie izquierdo se va a ir atrás en punta. No se tienen que ir de una toda la postura, entre más lento lo hagan, mejor será el balance. Luego inhalo, crezco arriba brazos. Exhalo y empiezo a activar un poquito más, el tronco baja, la pierna sube. Una vez más inhalo, activo, fuerzas opuestas. Exhalo y bajo máximo hasta formar una T. En esa T voy a hacer nuevamente fuerzas opuestas, los dedos índices jalan al frente, el pie izquierdo en punta se alarga con toda su fuerza hacia atrás. Inhalo, regreso al punto cero. Exhalo y junto las manos en el corazón. Respiro un par de veces antes de hacer el cambio de lado. Inhalo, brazos arriba. Entrelazo las manos, dejo por fuera índices y gordos. Agarro la colchoneta o el suelo con todos los dedos del pie izquierdo. Inhalo, crezco con los brazos. Exhalo, despego el pie derecho en punta hacia atrás. Inhalo, alargo todo lo que pueda de dedos de las manos a dedos del pie atrás. Exhalo un poco más abajo. Por última vez en preparación, inhalo, alargo y exhalo y llego máximo hasta una T. Respiro y sostengo. Regreso al punto inicial. Exhalo y junto en el pecho. Siempre una pequeña pausa entre posturas, acostúmbrense a sentir la postura, a saber qué generó en el cuerpo, si aceleró el corazón, si les hizo dar más calor, si se sintió difícil. La postura anterior es una postura de gran reto en todos los sentidos. Postura siguiente, en equilibrio vamos a intentar hacer posición de la media luna. Nos vamos a situar entonces con los pies juntos para empezar. Inhalamos con brazos arriba. Y exhalamos y vamos a apoyar las manos adelante, justo debajo de cada hombro. Listo, línea recta de mano derecha a hombro derecho. Pie izquierdo sube, flex que es como un gancho, se abre de lado. Dejo la mano derecha en la punta de los dedos y abro todo el lado izquierdo. Posición de la media luna entonces. Aquí ya no hay una ni dos, sino hay muchas fuerzas opuestas. Todo mi cuerpo se abre en todas las direcciones con gran intensidad. El punto fijo de la mirada más conservador y más sencillo será siempre el suelo. En esta postura está el reto de mirar arriba la palma de la mano izquierda. Si lo pueden ensayar por un momento más. Vuelvo igual, apoyo las dos manos. Apoyo los dos pies. Brazos arriba. Junto las manos en el pecho, en el corazón. Respiro y siento. No traten de impedir nada de lo que se venga a su mente, a su cuerpo en sensaciones en este momento. Vale el cansancio, vale la respiración acelerada, vale todo ese calor que se genera en las piernas para intentar el balance. De regreso, una postura más en equilibrio, posición de árbol o Vrikshasana. Nuevamente necesito agarrar el suelo, abrir y expandir, ahora con mayor razón, posición del árbol. Los dedos del pie derecho son las raíces de mi postura. El pie izquierdo va a ir lo más arriba posible en la pierna derecha. La planta de pie empuja la pierna con fuerza hacia adentro, fuerza opuesta, la pierna no se deja mover de su lugar y en medio de todo encuentro el balance. Manos juntas en el chakra del corazón. Inhalo, crezco como las ramas de un árbol, me alargo hacia arriba. Abro un poco más que el ancho de los hombros y escojo un punto fijo para mirar. Y hago el cambio de lado, planta de pie derecho contra el muslo izquierdo. Ojalá el pie esté muy arriba y no esté presionando la rodilla en ningún momento. Manos juntas en el corazón. Crezco con mis brazos arriba. Afirmo mi pie izquierdo sobre el suelo. Abro un poco más los brazos que el ancho de mis hombros para sentir toda la expansión de la espalda, toda la expansión del pecho. Mis dedos de las manos quieren alcanzar el cielo. Y llevo las dos piernas abajo, respiro un momento y recibo. Como les contaba, si están nuevos en la práctica de yoga o así lleven muchos años practicando, este va a ser un gran reto para todos. Balancearse siempre es un trabajo bien grande, sobre todo porque la mente está acostumbrada a demasiados estímulos y distracciones, y decir que todo eso desaparezca y que me vaya a un punto fijo y que me quede en balance es un gran reto, pero al mismo tiempo es un gran entrenamiento que tendrá unos efectos súper positivos en todo su trabajo, en todas las tareas que tengan que emprender. No dejen de ensayarlo y si tienen alguna duda, contáctenme, escríbanme, cuenten conmigo para ayudarles, darles tips, darles guías para que su práctica de verdad sea súper beneficiosa, la puedan incorporar en su rutina todos los días o el mayor tiempo posible. Namaste, gracias por acompañarme y recuerden que siempre nos damos unos últimos minutos en Savasana o la relajación final. Hasta la próxima.